Hello, buenas noches, good evening, Hello. hello Rubén, how are you? ¿Cómo estamos? I'm Excellent, okay, welcome, bienvenido, okay. Thank you. How do you Edgar, have? hello. Ok, vamos a hacer una esperita para que se nos incorporen los demás y luego empezamos, ¿ok? Okay. Rubén ha podido entrar a la plataforma, ¿verdad? Sí, me costó un mundo. Pero se logró. Sí. Eso es lo Mi tengo una consulta, teacher, siempre va a ser el mismo ID para la clase. Sí, Para fíjense, eso estaba preguntándole a José Sáenz. Porque veo que en el grupo están compartiendo otro ID, entonces, sí. para no confundirnos, porque él me ha dado uno a mí, no sé si es el mismo que le ha dado a usted. No, no, no. Ajá, sí, yo tengo el suyo, Ajá, pero allí yo el me 8, conecté. perdón, suele ser el Yo, 887, ese. correcto, Ajá. sí, porque me estaba conectando al otro que estaban posteando allí, pero una teacher sale. Ah, pues sí, ya lo vamos a aclarar acá en el grupo para que no se nos confundan. Sí. Vamos a poner aquí. Y sí, teacher, si alguien se quiere conectar a mi ID, no se puede. Por ejemplo, Ve que tengo otro compañero que está ahí en el mismo trabajo, pero a él le tocó con la señorita. el problema es que no creo que lo va a sacar a usted si él se trata de meter con su ID. Ah, okay. Sí, creo que vamos a tener un poco de interferencia por ahí. Porque ya me pasó una vez con esta específicamente, que había puesto otra meeting, había puesto esta específicamente y se salió de la otra. Entonces, igual esta room por veces la está usando otro maestro antes que yo. Y en ese caso tenemos que esperar un ratito, ¿verdad? Pero en este no es el caso. Nadie la está usando antes, entonces si alguien la estuviera usando, sí, ahí sí creo que hubiera un poco de interferencia, ¿ok? Hay que esperar. Hay que esperar. Ajá. Hi Ulises, hi Nadia, hi Fernanda, hi Sonia, ¿cómo estamos? Ready. Excelente. Bienvenidos, welcome, ¿ok? Hi Sonia. Yo tengo ayer, bueno, Dígame. tengo una duda. Dígame. En el ciclo 1 estábamos un grupo de 25, en la noche estaba viendo yo que no a los de mi grupo, entonces marqué a uno de los que están ahí en inglés corporativo. Me dijo entre con video para interactuar, pero mi duda anoche es que yo no veo al grupo desde cuando yo comencé, no sé si no repartieron, ¿qué? Probablemente, fíjese, probablemente, no estoy seguro. Pero si Sí, está nos han inscrita en repartido, el está inscrita en el módulo 2, ¿verdad? sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo, solo que diferente persona, quizás diferente teacher. Sí, porque en el otro estábamos con una señora. Pero anoche vi que ya no vi a un jovencito, Miguel, no sé cómo es que ella. Y entonces yo le digo, yo creo que ando perdido, entonces me métase un video para que interactúe, pero yo no veo a los otros compañeros, quizás están repartidos. Probablemente. Sí, estamos repartidos. Sí, probablemente. Qué bien. Bueno, por lo menos interactúa con otras personas, ¿verdad? Muy bien. Lo más preocupante de esta situación es que Aquí todos pensamos estamos para poder aprender, empezar así que a seis familias de la no se preocupe. escuela de hace Ah, más nadie de no 2 años. escucha, dice. Le he dicho a los documentos, le he dicho a los
Ver. Ah, está bueno. Me apaga la luz. Ok, Omar, welcome, bienvenido, Wilber, bienvenido, welcome, gracias por estar acá, Fernanda, welcome, ok, Nadia, perfecto, ok, creo que vamos a ir empezando y que se nos vayan agregando a los demás, ok, so, welcome, bienvenidos, thank you so much for the time. Gracias por el tiempo que hacen para estar presentes en esta clase. Por si casualidad alguien nuevo, my name is Dennis González. Yo soy Dennis González. Recuerde que esas clases se graban, así que por casualidad, si no puede estar acá, o si quiere repasar lo que vimos en las clases pasadas, o a tratar de hacer los ejercicios que hicimos en las clases pasadas, pues ahí tenemos unos videos en YouTube. Ustedes recibieron un link en el que pueden accesar a las clases sin ningún problema, ¿ok? Pero thank you so much. Muchas gracias por atender este llamado. Y pues vamos a continuar con lo que estamos viendo ayer, ¿ok? Ok, perfecto, Nadia. Perfecto, ok. All right. So, vamos a ver, vamos a compartir una pantalla por aquí. Ok, ¿quién me puede decir cuál es el tema que estábamos revisando ayer? Simple present, excellent, ok, simple present. Solo para recalcar un par de información, usamos el simple present para hablar sobre hechos o cosas reales sobre nosotros y al mismo tiempo usamos el simple present para hablar sobre routines, ¿okay? Para hablar sobre routines o rutinas que nosotros tenemos diariamente, ¿ok? Una de las reglas más importantes de la que hablábamos era de que le ponemos la letra S al verbo, ¿ok? Cuando usamos he, she, and it, ¿ok? Cuando estamos usando esas tres personas, esos tres subjects, ¿ok? Tenemos que usar el verbo con la letra S. Y estuvimos hablando de otros casos especiales en los que no solamente se agrega la S, sino que tenemos que agregar algo más o cambiar el verbo, ¿ok? Así que eso es lo que estamos viendo el día de ayer. El día de ahora nos vamos a recalcar un poco en la negativa, las oraciones negativas y en preguntas, ¿ok? Así que si no tiene muy claro esta parte, le aconsejo que revise el video anterior. Ahí hicimos un par de ejercicios y usted los puede ir haciendo a su ritmo para ver si ha comprendido esa parte, ¿ok? Así que vamos a ver el objetivo para hoy, ¿ok? Al final de esta clase ustedes serán capaces de formar preguntas en presente simple. Y adicionalmente trataremos de practicar una conversación acerca de rutina diaria, la cual ilustra cómo ese tema es utilizado en un escenario de la vida real, ¿ok? Así que vamos a tratar de llegar a esa parte, si no, esto lo vamos a practicar mañana, pero lo que nos interesa son la parte de negative, del negativo, y de questions, ¿ok? Preguntas. Así que eso se los mostré el día de ayer. Les mencionaba que para I, you, we, and they, vamos a utilizar un auxiliar. En este caso es do. ¿Ok? Do. Sin embargo, como estamos hablando de negativo, vamos a usar don't. ¿Ok? Les explicaba también que para he, she, and it, vamos a usar un auxiliar, el cual es does. Pero, como estamos hablando del negativo, ¿ok? De lo negativo, vamos a decir doesn't, ¿ok? Doesn't. Así que tenemos don't y doesn't, ¿ok?
Ahora, ¿cómo hacemos una oración en negativo? Muy simple. Seguimos la misma regla que teníamos antes. Lo único diferente es que tenemos el don't o el doesn't, ¿ok? Eso va a depender de qué subject, de qué sujeto estemos usando, ¿ok? Aquí teníamos un par de ejemplos. Por ejemplo, I work in a restaurant. Yo trabajo en un restaurante, ¿ok? Ahora, para hacerlo de manera negativa, simplemente uso don't. ¿Por qué? Porque estoy usando uno de los cuatro subjects que tengo para usar don't, ¿ok? Entonces, yo no trabajo en un restaurante. I don't work in a restaurant, ¿ok? Ahora, explicaba también de que tenemos oraciones con he, she, and it. Y, por ejemplo, she plays the piano. Ella toca el piano. Ahora, de manera negativa, como estoy usando uno de los sujetos en los que tengo que usar does, voy a usar doesn't, ¿ok? She doesn't play the piano. Ahora, algo que me gustaría que nos fijemos acá es que en she plays the piano estoy usando la S, porque es la regla para he, she, and it. Ahora, si se fijan en doesn't, no estoy incluyendo la S. ¿Por qué? Porque ya estoy usando doesn't. Y en este caso no tengo que usar la S porque ya tengo un auxiliary o un auxiliar. Así que digamos lo que en negativo es más fácil hacer una oración, ¿ok? Porque no tenemos que pensar en, ok, le tengo que agregar S, le tengo que agregar IS, ¿será que va a cambiar todo? Ok, no tengo que estar pensando en eso, sino que nada más escribo doesn't y luego escribo el verbo de manera normal, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio. Tengo las mismas oraciones que tenía la vez pasada, solo que ahora van a estar en negativo, ¿ok? Vamos a hacer igual que la vez pasada. Le voy a dar una oración a cada uno y vamos a ver cuál es la respuesta. Vamos a hacer la primera todos juntos, ¿ok? Para que veamos cómo funciona esto. Entonces, he. ¿Qué creen? ¿Voy a usar don't o doesn't? Vamos a ver, lo voy a quitar. Doesn't. Doesn't. Ajá, doesn't. ¿Y qué pasa con el verbo? ¿Lo cambio o no? No. He doesn't. Ajá, entonces no tengo que cambiar el verbo. Ajá, he doesn't play soccer, ¿ok? Así que me fijo, uso doesn't y el verbo no me preocupo porque es en negativo, ¿ok? Así que le voy a dar una opción a cada uno, igual que la vez pasada. A Alexander, le voy a dar más o menos un minutito para que la logren hacer. Ok, Alexander, number two, número dos. Edgar, number three. Ya les voy a pedir la opinión, ahorita solo lo estoy repartiendo. Fernanda, número cuatro. María, number five, número cinco. Mike, number six, número seis. Nadia, number seven, número siete. Omar, number 8, número 8. Rubén, number 9. Número 9. Sonia, number 10. Número 10. Ulises, number 11. Número 11. Y Wilber, number 12. Número 12. ¿Ok? Vamos a ver. Number 2. Alexander. Dígame, ¿cómo cree que tengo que poner esa? I don't live. Mm-hmm. Okay. I don't live in the suburbs with my family. Okay, excellent. Number three. Oops. No. Okay, number three. Uh-huh. Ya la mostró. Sí, pero dígame, vamos a ver. La oración completa, léame, por favor. Number three. No sé a quién le dijo, teacher. Ajá, no. Ya se me desordenó aquí los nombres, no sé. ¿A quién le di number three? A mí, Edgar. Ajá, ok, Edgar, dígame. Sería we don't eat. Uh-huh. Pupusas in the morning. Excellent, ok. We don't eat pupusas in the morning, ok. Número cuatro. Thank you, Edgar. Número cuatro, ¿a quién le tocó? Okay. Mhm. Dígame.
sería it doesn't have five. It doesn't. ¿Cómo sería completa? Hola, hola, Fernanda. Sería it doesn't. Uh-huh. Ah, solo se nos olvidó el verbo. No nos olvidemos del verbo. Ajá. Finish. Ajá. It doesn't finish at 5 p.m. Okay. Muy bien con el auxiliar, pero nos faltaba el verbo ahí. Okay. Number 5, número 5. ¿A quién le tocó? A mí. Uh-huh. Dígame, María. She doesn't work in a hospital. She is a nurse. Okay, excellent. Okay, she doesn't work in a hospital. She is a nurse. Okay, es un poco contradictorio, creo yo. Creo que me equivoqué. Okay. Number 6. Thank you, María. Number 6, número 6. You don't not to school. You don't not walk to school every day. Excellent. Okay. You don't walk to school every day. Thank you, Mike. Gracias, Mike. Number 7. ¿A quién le toca number 7? A mí. Dígame, Nadia. Uh-huh. I don't have a house in downtown. Excellent. Okay. I don't have a house in downtown. Okay. Number 8. Número 8. He doesn't go to the supermarket. Excellent. He doesn't go to the supermarket. Okay. Excellent. Number 9. Número 9. ¿A quién le tocó? She doesn't cry. Mm-hmm. When she doesn't watch a sad movie. Okay. She doesn't cry when she doesn't watch a sad movie. Okay. Creo que ahí me equivoqué también con la última. No se le encuentra mucho sentido, pero está bien formulada el auxiliar y el verbo, ¿ok? Thank you, Rubén. Number 10. They don't study French in an academy. Okay, thank you. They don't study French in an academy. Thank you, Ulises. Number 11, número 11. Mm-hmm. Número 11. ¿A quién le tocó número 11? Number 11. Sonia, ¿no le tocó a usted, Sonia? Creo que sí. Sonia. Creo que eso no es fuerte. Me dijo que era la 9, pero alguien contestó. Ah, entonces, diga, no sé va. Cuál me toca. Da, dígame la 11. A mí me dijo 9. Ajá, va, dígame la 11. Vamos a ver cómo nos queda. Somos 5 familias. Ajá, la 11, Sonia, ¿cómo crees? Que venga bien, es posible. Uh-huh. Y que vea que si hay la necesidad. Si está, ajá, y. He doesn't. Uh-huh. Bueno, yo soy madre soltera. He doesn't. Mm-hmm. Y me ha salir adelante con mis hijos. He doesn't care. No. Que un día. Sí, sí, sí. He doesn't. ¿Cuál es el verbo? Ajá, he doesn't. Tendría que agregarle la S. No, no, Sonia. Eso es lo que estábamos hablando, que cuando hacemos en negativo no tenemos que cambiar el verbo, sino que nada más el auxiliar. Ajá. Solo cuando. He doesn't have a nice car. Excellent, okay. He doesn't have a nice car, okay. Recordemos que para negativo no nos tenemos que preocupar por cambiar el verbo, okay, porque ya tenemos un auxiliar, ya sea don't o doesn't. Eso nada, el verbo lo vamos a cambiar para he, she, and it, nada más en manera afirmativa. Okay. Number 12, número 12, ¿a quién le tocó? A mí. Okay, tell me. Wilbur. Uh-huh. Wilbur. My mother doesn't use public transportation. Excellent. My mother doesn't use public transportation. Okay. Creo que la 13 ya no le dije a nadie, ¿verdad? No, okay. ¿Se acuerdan del caso de ayer que teníamos my sister and my brother? ¿Es eso singular o plural?
Plural. Plural, ok. Entonces no podemos decir he, ni she, ni it. Entonces, ¿qué creen? ¿Voy a usar don't o doesn't? Doesn't. Don't. 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 Ok. Don't. Don't. Ajá. Vamos a usar don't. Porque en ese caso tenemos plural. Es como que digamos they. Ok. So they don't take a taxi every Saturday. Ok. Y no sé si pueden ver la última, chicos. Sí. Sí. The teacher. Ajá. Teacher. The teacher doesn't. No. No. Sería the teacher. The teacher. Don't do his homework. Exactly. Okay. The teacher doesn't do. Doesn't do his homework. Ajá. Doesn't do. Okay. Homework. La tarea. Okay. La tarea. The teacher doesn't do his homework. Ahí estamos usando el mismo verbo prácticamente. Solamente, perdón, que el doesn't es el auxiliar. Y do es el verbo principal. ¿Ok? Así que si se fijan, es mucho más fácil. ¿Ok? En el affirmative tenemos que pensar si vamos a cambiar el verbo o no. Pero en el negative no nos preocupamos por eso. Sino que nada más pensamos, ¿ok? Don't o doesn't. ¿Ok? Ok, chicos, very nice, very good, excellent. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en grupos ahora. Todas las oraciones que les voy a mostrar ahorita tienen un error. Así que si le pudieran tomar una fotografía muy rapidito, fuera lo óptimo, ok. Les voy a dar tiempo para que le tomen una fotografía. Y mientras le toman fotografía, déjenme explicarles. Cada una de estas oraciones tiene un error, ¿ok? Entonces, en grupo, no importa que hablen en español, lo que quiero es que discutan y que traten de llegar a un acuerdo. Miren, yo creo que la primera está mala por esto, ¿ok? Y creo que tendría que ser así. La segunda creo que está mala por esto y así, ¿ok? Van una por una buscando los errores, ¿ok? Vamos a hacer la primera, solo para que todo el mundo sepamos cómo es esto, ¿ok? Dice, I play soccer with my brother. ¿Cuál creen que es el error? Plays. Plays, exactly. Players. Ajá. I play. Ajá, ahí solo tengo que decir play, ¿ok? Play. 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 Excellent. Entonces, eso es lo que van a hacer en grupo, ¿ok? Van a tratar de buscar cuál es el error y ustedes dicen, se ponen a discutir, miren, fíjense que esto está incorrecto, ¿ok? Así que los voy a poner en grupitos ahorita. Déjenme ver. Vamos a hacer grupos de cuatro, así que vamos a tener exactamente de 3 a 4 minutos, así que no dudemos mucho, ¿ok? Para hacer esto. Y luego regresamos al grupo principal para discutir las respuestas, ¿ok? Así que aquí vamos. Número 2. She does her homework at home. Quiero ver. She does her homework at home. ¿Quién tiene la llave de la puerta ahí? No tiene llave. She does her homework at home. Hola, ¿cuál creen que es el error? En la segunda es el do, porque es she does. She does. She does her homework at home. Uh-huh. Okay. She does. She does. Mm-hmm. Nice, excellent. Ese es el error. Mm-hmm. Excellent. She does.
En la tercera no veo error alguno. Lo siento. Pero si tiene, pero tiene, un, tiene un errorcito. A ver si se fija alguien. My brother. My brother doesn't play the guitar. No, play the guitar. Doesn't play the guitar. No tiene error. My brother doesn't. Mm-hmm. Igual no. Ok, si creen que no hay error, sigamos con la, otra, ok. Ya vamos a ver cuál es el error. Mariana Roxana drives to work. Ahí es su drive, porque es day. Hello. ¿Todo bien por aquí? Sí. Ok. ¿Por cuál van? Creemos que la dos es... Ajá. Does. Excellent. Ajá. She does her homework at home. Ajá. Ok. Creo que la tres. Es. She does. She does. Uh-huh. My brother doesn't. What? Ese. Pero esa está bien, la tres, bro. Seguro. My brother doesn't. Hay un pequeño detallito ahí. A ver si alguien se fija. Juega y toca la guitarra. No, el play se usa para jugar o para tocar, ahí no importa. Ajá. Ajá, play se usa para ambos, para tocar y para jugar. En ese caso sería tocar la guitarra, play the guitar, ¿ok? Pero en ese caso estamos pero hablando de ajá. Bueno, gramaticalmente digamos que eso está correcta, ¿ok? Sí. Le voy a dar una pista. Pero tiene un error. Sí, tiene un error. Tiene que darle una pista. La palabra, quizás. No, no, todas las palabras están bien. Sí, denos una pista. Es de puntuación. Ah, que tiene comillas y debe de ser apóstrofe. No, eso es apóstrofe. Uh-huh. ¿Cómo se ve? Sí, pero no, es eso, es una cosa. Está hablando de él. Sí. Sí, estamos hablando de él. My brother. Sí. Es el punto al final. Ese no lo tiene, los demás sí. ¿Por qué? Ah, el punto. Sí, el puntito. ¿Por qué necesitar el punto en esa afirmación? Bueno, de hecho en todas, porque es una oración completa. Ajá. Ajá, lo que queremos hacer es una oración completa, entonces por eso ponemos el punto al final. Ajá, y si se fija, okay. Tenemos un sujeto, un subject, un verb, un complement, ¿ok? Tenemos la estructura de una oración completa. Todas las demás tienen punto, esa no, ese es el pequeño error. Sí, sí, tienen punto las demás. Ajá, ajá. La siguiente sería driver, estamos hablando de, sí. De ellas. Drive, de ellas. Uh-huh. Ellas. Drive, sería sin ese. Uh-huh. Excellent, ok, excellent. Ok, continue. Okay. Ya dos minutitos más y regresamos, ok, continue. En el, quiero ver. Don't play. No, porque todavía que fueran my brothers, que fueran ellos, pero es my brother de él. Ajá, es una sola persona. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo vamos? Hola. Ajá. Nada ya más terminó, teacher. Solo uh-huh. Tenemos duda en la 3 que no le hallamos error. Ah, hay un pequeñito error. Le voy a dar una pista, es de puntuación. El punto al final. Okay. Exactly, exactly, ok. Si se fijan, todas las demás tienen punto. Esa no, ese es el pequeño. Ajá. Ok, sigamos, ok, sigamos. Mariana and Roxana drives to work. El error es drives. Uh-huh. Uh-huh, porque estamos hablando de ellas. Son okay. Ellos, ellas, ajá. Uh-huh. Uh-huh. Excellent, ok. En la siguiente tendría que ser we don't. Uh-huh. Por lo mismo, uh-huh. Otros. Uh-huh. En la que le sigue, ahí sí, she takes, tendría que llevar la S porque es tercera persona. Uh-huh. Excellent. Igual el mismo error para la otra, he has.
Decimos have. No, en la otra no, decimos has. Has. He has a baby. Ajá, he has a baby. Ajá. En la siguiente, we don't ask for a ride. La ask sin la S. Excellent. Ajá, excellent. Ajá. He goes to the gym by bus. Uh-huh. Excellent. Okay. Excellent. Bueno, vamos a regresar, chicos. Teacher tiene desactivado el micrófono. Gracias, gracias. Thank you. Thank you. Okay. Okay, vamos a ver cuáles son los errores. Okay. Ya estuve escuchando que la mayoría llegó a los errores, así que nada más los voy a mostrar. Okay. Vamos con el número 2. She do her homework at home. Okay. In this case, is she does her homework at home, okay? Number 3, my brother doesn't play the guitar. Acá esa creo que fue la más difícil para todos porque no hallaban cómo era, yo la veo bien, yo la veo bien. Era nada más el punto al final, okay? Si se fijan, todas tienen punto al final, okay? Ese es un, digamos, un pequeño requerimiento de complete sentences, de oraciones completas. Se fijan todas ya en su puntito. Entonces, eso es lo único que le faltaba a eso. Okay. Mariana and Roxana drives to work. Okay. Ahí no tenemos que cambiar el verbo. Es nada más drive. Lo siguiente, we doesn't have classes on Friday. Lo correcto es don't. Okay. We don't have classes on Friday. She take the bus. Ahí sería takes, okay? She takes the bus. La siguiente, he have a baby. Por ahí creo que un par de personas dijeron has. Acuérdense que este es un verbo irregular. Tenemos que cambiarlo completamente. Okay, entonces la tercera persona de have es has, okay? We don't ask for a ride to go to work. We don't ask for a ride, okay? No estamos usando tercera persona, entonces tiene que ser de manera normal. Y la última, he go to the gym by bus. Sería he goes to the gym by bus, okay? Así que good job. Creo que la mayoría llegó muy rápido a la respuesta, así que creo que todo se va comprendiendo de buena manera. No sé si alguien tiene una pregunta hasta ahorita. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Teacher, yo sí tengo un inconveniente. Uh-huh. Fíjese que he estado realizando el examen en 1-10, pero se me dificulta hacer el 1-10. No le comprendí mucho, María. Creo que me repite. Que tuve dificultad para realizar el question 1-10. Ah, 1-10. Creo que eso es de las preguntas, ¿verdad? Sí, son preguntas que... Ah, va. Uh-huh. Describe las preguntas para completar la conversación. Ah, ok. Uh-huh. Ok, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a tocar la parte de las preguntas, ¿ok? Aquí ahorita, ahorita solo hemos llegado hasta la negativa. Ahorita vamos a ver las preguntas, ¿ok? Ahí vamos a aclarar un par de puntos, ¿ok? But thank you for asking. Gracias por preguntar, ¿ok? Ok. Entonces, teacher, dígame, una consulta. Dígame, Jorge. Disculpe, yo no he podido ingresar en los días anteriores. Sin embargo, sé que los videos están ingresados en YouTube. Revisé y todavía no están subidos. ¿Cuándo los subirían? Ya están subidos, Jorge. No sé cuál es el link que le han entregado. Si quiere, el después que mandaron de la... en el WhatsApp.
Es que hay un detalle, teacher. El problema es que nosotros estamos en dos grupos de WhatsApp y los dos dicen principiante 2, entonces no sabemos cuál es el real. De hecho, en el grupo estuvimos discutiendo eso ahí, que si cuál era o que nos asesoraran, pues, pero sí, sí. Nos respondieron. Ajá, sí, le comprendo. Nada más les han asignado el que dice P202, ¿verdad? Ajá, ah, pero los dos dicen 01. Igual. Ah, sí, es que hay uno que creo que dice 01 y el que sale ahorita es el 02. Si quiere, al final de la clase le comparto el link en el grupo de WhatsApp y se sale del otro para que no se confundan, ¿verdad? De acuerdo. Pero sí, gracias por preguntar, porque sí, yo sé que está esa pequeña confusión y creo que los grupos no los cierran, sino que las personas se van metiendo. Y es que el problema es que al anterior, que era el P01, le cambiaron nombre también a P02. Ah, ok, comprendo. Y en el link que nos mandaron al WhatsApp personal de información, era el link de otro grupo también de P02. Ah, comprendo. Sí, quizás ese grupo al final no se activó o algo, quizás por eso no está, pero con gusto yo le comparto la playlist que me dieron a mí. Y ahí va a poder ver los otros videos. Oiga, no. Perfecto. Muchas gracias. Ok, perfecto. Ok, excelente. Gracias por preguntar. Así todo el mundo estamos en la sintonía. Ok. Ok, perfecto. Ok, we're going to continue with questions. Ok. De hecho, eso es muy parecido a las oraciones. Ahí van a ver que lo van a captar súper rápido. Ok. Una vez más. One more time. The auxiliary, el auxiliar para I, you, we, and they decíamos que era do. Nada más que para negativo, decíamos que era don't. En ese caso solo vamos a manejar esos, ¿ok? Don't era para negativo. Ahora nos vamos a enfocar en do. Para he, she, and it, el auxiliar sería does, ¿ok? Vamos a ver cómo se hacen las preguntas usando el simple present. Primero voy a usar do or does, ¿ok? Cualquiera de esos dos, depende el subject, depende del sujeto que yo tenga. Luego voy a tener el verb y al final un complemento. Y lo más importante, una question mark, ¿ok? Un signo de pregunta. Cabe recalcar que en inglés utilizamos nada más el último. No usamos el primero, ¿ok? Como en español, nada más usamos el último que tenemos acá, al final, ¿ok? Entonces, en una oración, en simple present, yo digo, you work in a restaurant. ¿Cuál es el auxiliar de you? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Cuál es el auxiliar de you? Do. Do. Excellent, ¿ok? Do. Entonces, de acuerdo a la fórmula, voy a poner do al principio. Y la pregunta sería así. Do you work in a restaurant? Do you drink at a restaurant? Okay. Do you work in a restaurant? Okay. Nada más utilizo el auxiliar al principio. Do you work in a restaurant? Y en vez del punto, uso el signo de pregunta. Okay. Ahora, ¿cómo hago con este otro? They go to church on Sunday. Una vez más, aquí tenemos el mismo auxiliar, ¿ok? Do they go to church on Sunday? ¿Ok? Muy simple, ¿ok? Nada más tengo que fijarme cuál es el auxiliar que tengo que utilizar para crear esto, ¿ok? Ahora, ¿cómo hago con... Dígame. En este caso, los verbos se mantienen en su forma infinitiva. Yes. En este caso, igual que en el negativo, los verbos no cambian. ¿Ok? Eso es lo que quería. ¿Qué significaría church? ¿Hola? ¿Qué significaría church? Church, iglesia. They go to church on Sunday. Ellos van a la iglesia los domingos. Ahora la pregunta es, ¿do they go to church on Sunday? ¿Van ellos a la iglesia los domingos? ¿Van ellos a la iglesia los domingos? Ok, excellent. ¿Trabaja ella en un restaurante? ¿Trabajas en un restaurante? ¿Do you work in a restaurant? Ok.
Ahora tengo, he plays the piano. ¿Ok? Entonces, fijan, como decíamos en afirmativo, tengo que cambiar el verbo. Pero en ese caso, ajá, en ese caso voy a usar un auxiliar. Entonces, no tengo que cambiar el verbo. ¿Ok? Does he play the piano? ¿Ok? Igual que en negativo. Si se acuerdan, en negativo no tenía que cambiar el verbo. Porque ya tengo un auxiliary. Tengo un auxiliar. ¿Ok? Entonces, esa es la regla para hacer preguntas, ¿ok? Esas son más que todo yes, no questions, ¿ok? Son preguntas de respuesta sí o no. Porque yo le puedo decir por lo menos a Jorge, hey, Jorge, do you work in a restaurant? Y él me puede decir yes o no, ¿ok? Es una respuesta simple, es de yes or no, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo con he, she, or it, ¿ok? She uses public transportation. Si se fijan, estoy cambiando el verbo porque está en afirmativa. Pero, ¿qué pasa ahora con pregunta? El auxiliar para she, de acuerdo a esta tablita, es does, ¿ok? Entonces, does she use public transportation? ¿Ok? Igual que en negativo, no tengo que cambiar el verbo porque estoy usando el auxiliary. Estoy usando el auxiliar. ¿Ok? Esa es la regla básica. ¿Ok? Nada más tiene que seguir este pequeño... esta pequeña fórmula. Que al final es prácticamente igual que una oración. Solo pone do o does al principio. Y tiene que tener cuidado con el verbo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Vamos a hacer una pequeña práctica sobre esto en un par de minutos. ¿Questions? Si se fijan, para he, she, and it, en la forma afirmativa, sí tengo que cambiarlo. For questions, no. Okay. Porque ya estoy usando un auxiliar. Es como en la negativa. He doesn't play the piano. Okay. No tengo que cambiar el verbo. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Aquí vamos a elegir a una persona al azar. Ok, la oración es: he takes a shower every morning. Vamos a ver. Jorge, what do you think? ¿Cómo puedo hacer esto una question, una pregunta? Sería... ¿Cuál es el auxiliar? Do. Does. Do. Perdón, does. Ajá, excellent, does. Ajá. Y luego, ¿qué tengo? Does he... He takes a shower every morning. Ok, excellent. Ok. La pregunta sería, does he... Does he take a shower every morning? Ok. Every morning. Ajá, acordémonos que no es necesario cambiar el verbo. Bueno, de hecho, no tengo que cambiar el verbo porque estoy usando does. El auxiliar. Uh-huh. Exactly. Ahora, ¿cómo respondo yo esto? Puedo decir, yes, he takes a shower every morning. Ok. Ahí sí tengo que cambiar el verbo porque estoy afirmándolo. Ok. I'm saying yes. Ok. Estoy afirmando. Ahora, ¿cómo creen que puedo decir eso en negativo? No. Sure. No. He takes a shower every morning. No, he takes a shower. No, he doesn't take a shower every morning. Excellent, correct. Okay. Acordémonos que tengo que usar el auxiliar, okay? Uh-huh. No. Uh-huh. No. He doesn't take a shower every morning. Uh-huh. ¿Alguien dijo teacher por ahí? Creo que tenían una pregunta. Sí. Dígame. Este tipo de preguntas siempre son con respuesta completa. De hecho, hay dos maneras. Diría que la mejor manera para responder eso es de una manera corta. De hecho, ya se lo voy a mostrar, oiga. Uh-huh. Ok. Ajá, solo quiero que tengan en cuenta que para esto usamos el simple present, ¿ok? Cuando afirmamos o negamos algo, ¿ok? Pero sí, thank you for asking. Gracias por la pregunta, ¿ok? Ya voy a aclarar ese punto, ¿ok? Thank you. Vamos a ver la siguiente. We have breakfast.
yo tengo, yo como desayuno. Sonia, ¿cómo cree que voy a hacer esto in a question? Sonia. Sonia, Sonia. ¿Estamos ahí? Ajá, Sonia. En forma de pregunta. De pregunta, ajá. Primero tenemos que pensar cuál es el auxiliar. Do. Excellent, do. ¿Y luego? Do. Do we. Do we have a breakfast? Excellent, ok. Do we have breakfast? Ok. ¿Comemos desayuno? Ok. ¿Cómo sería en, para decir yes? De acuerdo al ejemplo anterior. ¿Alguien que me pueda decir? Yes, we have. Okay. Yes, we have breakfast. Ok. Sí. Comemos desayuno. Ok. O tomamos desayuno. Yes, pasa con la negativa. ¿Qué pasa con la negativa? ¿Alguien que me quiere decir? No. Cambiaría. Agregaría el auxiliar. Ajá. ¿Cuál sería el auxiliar? We don't take. Ok. We don't have breakfast. Excellent. No, we don't have breakfast. No, we don't have breakfast. Ok. Vamos a ver la siguiente. I watch a movie. Rubén, what do you think? Do. Ajá. ¿Y luego? Do I watch a movie? Ok. Excellent. Ok. Do I watch a movie? Ok. ¿Alguien que me quiera decir la respuesta de yes para eso? Está fácil. Yes, I watch a movie. Okay, excellent. Yes, I watch a movie. Okay. Uh-huh. ¿Qué pasa con la negativa? Yes. No, I don't watch a movie. Excellent. Okay. No. I don't watch a movie. Okay. Uh-huh. ¿Alguien dijo teacher por ahí? Yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso del segundo ejemplo, el día de ayer veíamos una de las reglas y ocupábamos el has. Ah, excellent. Has. Excellent. Has es para he, she, and it. Ok. Ajá. Okay. Aquí estamos usando we. Entonces ahí no tenemos, que cambiarlo. No tenemos que cambiarlo. But yeah, thank you. Okay, excelente pregunta. Okay, thank you. Y la última. Jenny plays soccer. Quiero ver Nadia. Nadia, tell me. Jenny plays soccer. Nadia. The question. Jenny play soccer? Excellent, okay. Does Jenny play soccer? Okay. Nadia, dígame, ¿cómo sería con yes? Yes, Jenny play soccer. Excellent, okay. Jenny plays soccer, okay. Thank you. Y María, ¿cómo sería la no? No. She doesn't play soccer. Excellent, okay. No, she doesn't play soccer. Or no, Jenny doesn't play soccer, okay. Ahora, atendiendo la pregunta de Ulises, creo que era, que si, esa es la única, o Jorge, no me acuerdo, ahí van a disculpar. Atendiendo la pregunta de ellos, ¿es la única manera en que se puede responder? No, ¿ok? Para serle sincero, la más corta y la más acertada es decir una respuesta corta, ¿ok?
porque usualmente uno cuando responde una yes no question, lo que se espera es solo un sí o un no, un yes o un no, ¿ok? Pero para hacerlo de manera correcta se hace de la siguiente manera. Let's focus on number one. Enfoquémonos en el primero, ¿ok? Dice, does he take a shower every morning? La manera ideal de responder es, yes, he does. ¿Por qué does? Ah, porque me está preguntando con does, ¿ok? Así de simple, ¿ok? Tengo que usar does, ¿ok? Ese does me resume toda la oración, ¿ok? Me resume toda la oración. Entonces, yes, he does, ¿ok? Así de simple, yes, he does, ¿ok? ¿Qué pasa con la negativa? Ok, very simple. No, he doesn't, ¿ok? Así de simple, ¿ok? No, he doesn't. Ahora, ¿qué piensan? Do we have breakfast? ¿Cuál es el auxiliar? ¿Cuál es el auxiliar? Do we have breakfast? Yes, we do. Yes, we do. Excellent. Okay. Yes, we do. ¿Qué pasa con no? No, we don't. Yes, we don't. No, we don't. Okay. No, we don't. Yes, we do. No, we don't. I watch a movie. Yes. I watch. Yes, I do watch. ¿Cuál es el auxiliary? Yes, I do. Excellent. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Yes, I do. En negative, negativo. No, I. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. No, I don't. Okay. Jenny plays soccer. Does Jenny play soccer? Yes. She does. Excellent. Yes, she does. Yes, she does. Ahí no puedo decir yes, Jenny does. Usualmente en inglés se trata de decir de lo más rápido posible. Entonces tengo que cambiar el Jenny por el subject que le corresponde. Ajá. Dice que sería she. Yes, she does. ¿Y qué pasa con no? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay. Excellent. Okay. Excellent. Okay. Entonces, repasando. Se puede responder de manera larga, okay. Por ejemplo, yes, he takes a shower every morning. Pero la manera ideal de hacerlo es lo más corto posible. Okay. Yes, he does. No, he doesn't. Únicamente tengo que poner atención al tipo de auxiliary, al tipo de auxiliar que la persona está usando para hacerme la pregunta. Okay. Y así respondo lo más rápido posible y acertadamente, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña práctica sobre esto, así que no se me decepcione si todavía no ha entendido. Vamos a hacer una pequeña práctica y le voy a preguntar esas questions a unas personas. Usted me responde de manera corta, ¿ok? Por ejemplo, Jorge, ¿do you play soccer? Yes, I do. Excellent, okay. Yes, I do. Excellent. Maria, do you play soccer? Buenas noches, Nita. Ajá, Maria. Yes, I do. Excellent, okay. Yes, I do. Okay. ¿Qué pasa si alguien dice no? No, I don't. Okay. Así responde. No, I don't. Okay. Vamos a ver otra pregunta. Do you drive to work? Nadia, do you drive to work? Nadia, hello? No, I don't. No, I don't. Excellent, okay? Excellent. Mike, do you drive to work? Sorry, teacher, estaba mandando un correo. No problem, Do you drive to work? Yes, I do, Sarir. Yeah, yes, I do. Excellent, okay. Excellent, Mike. Vamos a ver lo siguiente. Voy a preguntarle a Rubén. Do you take the bus to your house? ¿Toma usted el autobús a su casa?
No, I don't. Excellent, okay. No, I don't, okay. Ulises, do you take a bus to your house? No, I don't. Excellent, okay. No, I don't, okay. Ahora le voy a preguntar otra diferente. Vamos a ver. Sonia, ¿usted tiene hermana o hermano? Los dos. Los dos, vale, voy a preguntar uno. Does your brother have a car? ¿Tiene su hermano un automóvil? Yes. Uh-huh. He do. Do or does? Yes, he does. Excellent, okay. Ajá, solo nos fijamos que me está preguntando con does, sorry. Entonces tengo que responderle con does, okay. Excellent. Ernesto, do you have, ¿tiene hermano o hermana? Ah, Ernesto creo que está ocupado. No importa. No problem. Thank you. Jorge. Jorge, Jorge. Hello, hermano. Brother. Brother, okay. Does your brother have a car? Yes, he does. Excellent, okay. Yes, he does. Thanks. Thank you. Vamos a ver. Omar. Hello, Omar. Does your teacher... Oh. Play basketball? No, he doesn't. Thank you. Okay. No, no juego para nada. Okay. No juego basketball. No, he doesn't. Okay. No, he doesn't. Thank you. La última. Antes que pasemos a esa, permítame. Rubén, ¿tiene esposo? Bueno, esposa, perdón. Esposa. Híjole. No tiene. Yes, I do. Ah, okay. Does your wife eat tamales? Tamales. Mm-hmm. Yes. Uh-huh. She does. Excellent, okay. Yes, she does, okay. Excellent. Vamos a ver, le voy a preguntar la última a Fernanda. Fernanda, ¿tiene husband? Do you have a husband? No. No. Mm-hmm. Brother, sí. Hermano, sí. Sí, hermana. Okay. Ah, hermana, okay. Does your sister eat tamales? No, she doesn't. Excellent, okay. No, she doesn't. Okay, perfect. Ahora, voy a dejar una pequeñísima tarea, okay. Mañana quiero que me hagan dos preguntas usando do you, ¿ok? Do you. Así que las pueden preparar ahí en su cuadernito, ¿ok? Y vamos a mañana me van a poder preguntar, me van a poder hacer dos preguntas usando do you o, no sé, tal vez, does your brother, does your sister, does your mother, does your father, ¿ok? No importa, pero quiero que me formulen dos preguntas usando do or does. Okay, esas son para mí. Yo las voy a responder. Okay. Okay. Antes de irnos, solamente quiero ayudarles en una parte más para que avancen un poquito en la plataforma. Estas son information questions. Okay. Estas son un poquito diferentes a las yes no questions. ¿Por qué? Por ejemplo, al principio tengo, do you have breakfast? Usualmente alguien puede decir, yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si al principio tengo esto? What time do you have breakfast? Ahí no puedo responder, yes, I do, or no, I don't. Sino que tengo que dar más información. Y usualmente es una oración completa. ¿Ok? Entonces, por eso se llaman information questions, porque son preguntas de información completa, ¿ok? Entonces, aquí la única manera de responder es with a complete sentence, con una oración completa. Entonces,
la pregunta es, ¿a qué horas tienes o a qué horas comes desayuno? ¿Ok? Entonces, aquí la única manera sería hacer una oración completa. ¿Ok? I have breakfast at 6 a.m. ¿Ok? Porque este, what time, significa a qué horas. Creo que cuando estuvieron, cuando estuvieron viendo el verbo to be, creo que tuvieron chance de aprender un poco sobre las WH. ¿O estoy equivocado? Porque no es primera vez que las vengo, sí. Es correct. ¿Hola? Es correct. Es correct, es correcto en el primero. Okay, okay, perfect. Okay, thank you. Okay. Entonces, esas son information questions. Aquí es, nada más tenemos una yes no question y al principio le agregamos una information word. Okay. Por ejemplo, do you go to work? ¿Vas al trabajo? Yes, I do, or no, I don't. Pero alguien más le puede poner what time, ¿ok? What time do you go to work? Incluso puede ser con otra persona. Does your brother, does your sister go to work? What time does your brother or your sister go to work? Igual, se responde con una oración completa. Ups, creo que me pasé un poquito del tiempo. Pero solamente les quiero ayudar con esto para que lo puedan hacer en la plataforma, ¿ok? Esas son algunas de las WH questions más básicas que se tienen. Que eso siempre tienen que ver con el tiempo. What time? When significa cuándo, ¿ok? Y luego tenemos una pregunta que vamos, de la que vamos a discutir mañana, ¿ok? Pero quiero que tengan en mente what time y when. Porque esas son las que les van a ayudar para la plataforma, ¿ok? Así que mañana vamos a ver esto. Y thank you so much for coming to the class. Gracias por estar en la clase. Gracias por hacer tiempo. Acuérdense que si puede adelantar un poquito la plataforma, mucho que mejor, porque así avanzamos más en la clase. Okay? Así que thank you so much. Have a good night. Pasen una feliz noche y nos vemos mañana. Okay? Okay, good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Yes. Good night. Good night.